¿Cómo están? El día de hoy tenemos un video especial y es que mañana, 8 de marzo, es el homenaje al Día Internacional de la Mujer. Así es que muchas felicidades a todas las mujeres que me están viendo en este momento. Hoy día, como vieron en el título, vamos a hacer un recorderis, un homenaje a todas esas mujeres que han sido parte de la historia y de las cuales, gracias a ellas, hoy en día nosotras como mujeres podemos subirnos a una bicicleta con libertad y transportarnos prácticamente a donde queramos. Y es que, si bien es cierto, anteriormente en la historia no estaba bien visto que una mujer montara en una bicicleta, entonces era una actividad únicamente de hombres, y les estoy hablando cerca del siglo XIX, en un tiempo en el que se empezaba a ver ya aires de cambios. Fue la bicicleta como símbolo de liberación femenina lo que ha marcado mucho dentro de la historia, ya que la mujer en la historia, desde que el momento en el que empezó a pedalear, era un símbolo de liberación femenina, porque en ese tiempo era muy sorprendente, incluso mal visto, ver que una mujer viajara sola y tuviera autonomía y libertad para transportarse a donde quiera sin la compañía o sin la necesidad de estar con un hombre. Y como primer homenaje a las mujeres ciclistas de la historia está Annie Londonderry, quien fue la primera mujer ciclista en dar la vuelta al mundo en su bicicleta. Todo comenzó con una apuesta que realizó a dos de sus amigos, donde en realidad terminó siendo un cambio totalmente radical en la historia para las mujeres, ya que terminó viajando a países como Francia, Israel, Japón, Sri Lanka y China. Todo esto lo hizo en el tiempo de 15 meses, donde finalmente su viaje lo terminó en la ciudad de Chicago, finalizando su gran viaje, llegando así realmente a la ciudad ya con unos pantalones bombachos, que era muy, muy peculiar de la época, y creando realmente un gran símbolo para la mujer ciclista y para los derechos de las mujeres en la historia. Básicamente, también en estos tiempos ya se sondeaba términos como libertad de sufragio, igualdad, independencia, ya era algo que se podía conversar entre la gente. Y la bicicleta se integró como parte de la revolución femenina, organizándose en campañas utilizadas para el movimiento de sufragio. Existían campañas como pedalear por el sufragio, y se convirtió en una proclama que se expandió realmente por todos lados. Entonces es así como parte del ciclismo femenino se convirtió realmente en parte ya no de un elemento recreativo, sino también de un símbolo reivindicativo contra las ataduras que existían en esa época. Y como segunda personalidad también tenemos a la luchadora de los derechos de la mujer, Frances Willard, que también dentro de la época se formó como líder de la reforma social de la mujer. Illinois, 1893. Frances Willard, the famous fighter for women's rights, experienced the wind in her face for the very first time on the seat of a safety bicycle. How do you ride it? With great courage and dexterity, of which you are very capable. And how do you pedal wearing such cumbersome things? Carefully. Your turn. She who succeeds in gaining the mastery of the bicycle will gain the mastery of life. And the two things that must occupy your thoughts to the exclusion of everything else? First, the goal. Indeed. And today's goal will be that plow. Okay, then. Go home to your husbands. It's the same as with all reforms. Sometimes they seem to lag. Then they barely balance. And away they go again, as merrily as if they'd never been threatened to stop at all. Oh, oh, we made it.
encontrándonos en la década de los 80, una mujer como Frances, realmente que en su momento, en una cita al médico donde le recomendó hacer mucho más ejercicio, ella vio la bicicleta como un símbolo de libertad. Y es que nuevamente la bicicleta era conocida como símbolo de libertad para muchas de las mujeres dentro de esa época. Lo es hasta el momento, lo sigue siendo. Y todo comenzó gracias a estas mujeres en la historia que lograron difundir este maravilloso movimiento. Mujeres como la fotógrafa Ali Unsen, que llevaba una cámara que en ese tiempo pesaba alrededor de 22 kilos. A lo largo de su vida tomó millones de fotos de inmigrantes, trabajadores, estibadores, gente de la calle solo viajando en su bicicleta. Marie Curie, que se dedicó a disfrutar su luna de miel, ella y su esposo en una bicicleta. Amelia Bloomer, la diseñadora de los famosos trajes Bloomer, que son estos trajes bombachos, que era lo que yo decía que había regresado Annie Londonderry de todo su viaje alrededor del mundo. Ya prácticamente regresó con esta ropa, con los pantalones Bloomer. Entonces, estas son muchas de las personas y de las mujeres que en su momento, en la década de los 80s, pudo demostrar realmente de lo que son capaces las mujeres y de desplazarse libremente a donde quieran, únicamente con una bicicleta y con la fuerza de sus piernas. Sin embargo, actualmente también tenemos mujeres que hacen cambios pedaleando en una bicicleta. El Día Internacional de la Mujer, más de 1,000 féminas salieron a las calles de México para demostrar que con tacones se puede hacer de todo. Fabio Alejo las acompañó en una divertida aventura sobre ruedas. Veamos de qué se trata. Este no es un desfile de modas, pero sí será una pasarela rodante muy sexy, ya que todas las mujeres que ven aquí se preparan para apoderarse de la calle luciendo pierna, vestido y tacón en un evento llamado Rodada de Altura. Yo me pregunto, ¿por qué no usar ropa más cómoda? En probar que no necesitas utilizar ropa deportiva para utilizar la bicicleta. Te puedes ir al trabajo sin ningún problema arriba de la bici. O sea que la idea es alentar a las mujeres a dejar el coche en casa para crear hábitos más saludables sin perder el estilo ni la belleza. Ahora ya sé que puedes vestirte como sea para subirte a una bicicleta. Lo único que importa es sentirte libre y animar a que los demás también lo hagan en un entorno de buena actitud y respeto. Como también si bien hemos visto parte de la historia que cómo era en los años 80s, en el siglo XIX, todavía tenemos parte del planeta donde estas actividades no están bien vistas para las mujeres. مشکلات وقتی که با اسکلانی افتادن و قسمی که نوست میکنن که دختر وقتی بیفته یا اوگار شده وش مشکل بس میکنن بچه ها اگه بفته خواه خیرت اما دختر از در آینده بش مشکل اسمی پیدا میشه اگر ورزش با اسکلانی بکنه Girls on bike in Afghanistan, they're not just girls on bike. They're girls who are trying to make a change and are willing to step up for what they want. که گفتیم قسم که ما یک شعر دادیم تا اگر تو بیستی من بیستم همه میستن اگر تو بینچینی من بینچینم همه میینچینم. Sin embargo, sabemos de que esto está cambiando, es algo de que ya se está, como quien dice, incrustando la semillita no solamente en nosotras como mujeres, sino en toda la sociedad, y para lo cual a mí me parece genial, es algo que a mí me gusta. Ustedes saben que aquí en el canal mucho se ha profundizado para todos, para absolutamente todos, hombres y mujeres, el movimiento ciclista, el trasladarse en una bicicleta y el tomar una bicicleta como medio de transporte. Entonces quiero compartir con ustedes ahora un video de una ciclista que a mí me motivó muchísimo en su momento para utilizar la bicicleta como medio de transporte. Espero que todas estas historias puedan motivarlas a ustedes también a tomar las calles, a transportarse en una bicicleta sin miedo y sin prejuicios, porque así como lo han hecho muchas mujeres en el pasado, en el ahora, en el presente, muchas de nosotras también podemos hacerlo.
I've never seen a female bike messenger before. Isn't this kind of job too hard for you? You must be so tired at the end of the day. Your legs must be really strong. You need a husband to take care of you so you don't have to work so hard. This isn't the kind of job for a pretty girl like you. Why would you work such a dangerous job? Where will this take you? Why do you do it? Don't you think about the future? Don't you want a career? What are you looking for, a better job? Can I get a ride? He should be taking care of you. This is too dangerous of a job. Surely, there's a different job out there you can do. You must be so tired at the end of the day. It's too much. You can't do this job. Don't you want a career or a better job? Can I get a ride? You have to say that you're a better job. This is not the time to make a You must be tired at the end of the day. It's too much. I don't think of it as crazy or unnecessary. There's a purpose in what I do. I choose to be out here. And when I am? I'm hunting. Hunting for space. The little spaces in between. They represent what's free. I'm just looking for space. Y eso ha sido todo el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, la verdad. Y muchas, muchas felicidades a todas esas mujeres que me están viendo en este momento. Un feliz Día de la Mujer para todas. Como siempre les digo, espero que les haya gustado este video y que les sirva. Les dejo mis redes sociales en la parte de acá para que me sigan. Mi segundo canal, que es especial para gamers, y te lo dejo en la parte de acá. Recuerden de que tengo mi tienda virtual de bolsas féminas y te lo dejo en la parte de acá por si te interesa. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.